¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a 21 Noticias a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a esta hora, hoy 11 de enero del año 2022, es hora de ponernos al corriente con la actualización de la información que proviene de nuestro portal web Perú21.pe. Ahí lo tienen. Es nuestra página web donde está contenida toda la información, cobertura de las investigaciones a cargo de los periodistas de la Unidad de Investigación de Perú 21. También usted puede ver el seguimiento de los casos que han llamado la atención esta semana y que continúan todavía dando expresiones, ¿no? Una ola de comentarios y reacciones. También los videos, repasar portadas, columnistas, todo lo que ustedes deseen en el momento que así decidan informarse. Muy bien. Hoy, amigos, ha estado centrada la atención en la diligencia que ha tenido el Ministerio Público a la casa de Zarratea, la casa de Breña, Zarratea 179. Este despacho clandestino, despacho paralelo clandestino del presidente Pedro Castillo, donde ha acudido el Ministerio Público para pedir imágenes de los videos de las cámaras. Vamos a ver esta información que está contenida hoy a detalle en nuestro portal. Fiscalía realiza diligencia en casa de Zarratea usada como despacho presidencial. Es la información que nos trae Perú 21. Ministerio Público se encuentra en la puerta del despacho presidencial clandestino de Pedro Castillo. Así informó esta mañana en una información de último minuto. Además, Perú 21 inmediatamente ya daba cuenta de que un equipo del Ministerio Público de la fiscal Carla Cesenarro acudió esta tarde, hoy, a la casa del pasaje Zarratea en Breña para pedir los videos originales en las cámaras de seguridad de la vivienda a la que acudieron el presidente Pedro Castillo, funcionarios públicos, proveedores del Estado y la lobista Karelin López. Entonces, así se empezó hoy a informar muy temprano respecto a esta diligencia. Pero más adelante ya se tuvo más información y mayor cobertura y se conoció que el abogado en la diligencia de Breña dijo lo siguiente, el abogado además Sandro Astudillo, que denunció una prepotencia, según él, del Ministerio Público durante la toma de declaración de su patrocinada. ¿Quién? Ana Sánchez, quien es la madre del dueño de la casa de Breña. El abogado Sandro Astudillo dijo lo siguiente, dijeron que iban a venir con un acta de allanamiento. Vamos a ver más detalles de la información. En breve les voy a mostrar los videos. En declaraciones a la prensa, a su salida de la diligencia, el abogado Astudillo denunció prepotencia y abusos por parte de los representantes del Ministerio Público. Producto de esta situación, Ana Sánchez sufrió una descompensación que requirió la presencia de una ambulancia y paramédicos. Para que vea que esta señora, por una simple diligencia, se le ha llevado urgencias. Imagínense si se le quiere meter en líos políticos, ¿cómo la quieren investigar? Le han hecho unas preguntas que no se las deseo ni a mi peor enemigo. Es una anciana a la que se le dice que si no me das la información voy a venir con un acta de allanamiento para revisar todo. Se puso mal la señora por su forma de ser prepotente del fiscal. Bueno, tienen la información para revisarla en web, pero ahora nosotros en Perú 21 TV lo que les vamos a mostrar son las imágenes. El equipo de Perú 21 estuvo presente y por eso es que podemos mostrarles a continuación fragmentos y también lo que dijo el abogado de la señora madre, ¿sí?, del dueño de la casa de Breña. Veamos. Okay, ¿se han enterado ustedes? ¿Sabían de esto? ¿Se han enterado en el transcurso? Sí, no, tarde, porque es notificado tarde. Han notificado tarde las cosas, pero no vamos a declarar. Claro, sin entrar en detalle, solo para saber básicamente qué tipo de diligencia, a qué corresponde, ¿es un allanamiento, diligencia? Es una diligencia común y corriente, no vamos a poner nada, no vamos a hablar nada. Pero bueno, sabemos favor, que la fiscalía se está citando el empresario. Sí, la fiscalía está pidiendo los videos de las cámaras de vigilancia. ¿Usted ha visto? Está pidiendo la fiscalía que entregue los videos. Está pidiendo al propietario de la vivienda, es decir, el empresario. Efectivamente, la fiscalía lo está pidiendo.
podría hacerlo técnicamente. Yo no voy a informar nada más. Ya. No voy a informar ya, ha sido citado también en los próximos días a declarar. Muy bien, él es el abogado que más adelante también mostraba justamente su incomodidad frente a la diligencia del Ministerio Público, dijo que había una prepotencia. Ustedes en la nota web pueden revisar las declaraciones, repasarlas con toda la paciencia del mundo, en extenso también. Pero la Fiscalía más adelante ha dado la información por completo y tenemos ya más detalles, estamos en calidad de poder citar la fuente e informarnos un poco más. El Ministerio Público, en una nota de prensa, ya informa lo siguiente. La Fiscalía realiza diligencias en el inmueble del Jirón Zarratea, en Breña, para recabar información por contratación de provías a Consorcio Tarata 3. Entonces, leemos la nota informativa, que ya está también con fotografías que nos muestran el momento de la diligencia. Se verifica y recaba información de las cámaras de seguridad internas y externas que pertenecen a este lugar. Vamos a ver, del 19 de noviembre del 2021, es lo que dice la nota. Leemos. 11 de enero del 2022, la información ya fue puesta, tipo 2 de 18 de la tarde, ¿correcto? Está bien. Fiscales del quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Carla Cesenarro Monge, realiza hace 2 horas una diligencia fiscal en el inmueble ubicado en el Jirón Zarratea, en el distrito de Breña. El fiscal adjunto provincial John Tomás Medrano, peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y agentes de la Dirección contra Corrupción DICORCOR de la Policía Nacional del Perú, se constituyeron a referido inmueble a fin de verificar y recabar información de las cámaras de videovigilancia y seguridad. De esta manera, los ciudadanos Segundo Sánchez Sánchez, propietario del inmueble, Ada Sánchez Saldaña, ocupante y madre de Segundo Sánchez, y Tania Peralta Sánchez, ocupante y hermana de Segundo Sánchez, deben entregar los videos originales sin editar correspondiente al 19 de noviembre del 2021 que hayan registrado las cámaras de seguridad internas y externas de referido inmueble. En este operativo se realiza como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso de presuntas irregularidades en el proceso de licitación construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Boyaga, provincia de Mariscal Cáceres. ¿Hay alguna información más? Muy bien. Las investigaciones tienen la finalidad de determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelin López y Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, además de aquellos que resulten responsables, en los que podrían estar involucrados funcionarios de Provías descentralizados y otros particulares representantes del consorcio Tarata 3. Muy bien, qué importantes son cada detalle que nos da el Ministerio Público para que nosotros podamos conocer en realidad qué es lo que has hecho. Hay que aclarar que la única institución que puede investigar al presidente es la Fiscalía de la Nación, no el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación ha decidido abrir investigación, pero ha suspendido las investigaciones hasta que el presidente termine su mandato. Esto no impide de que otros despachos, el Ministerio Público, pueda hacer diligencias como esta, pero en el caso de los otros vinculados. Y lo dice la nota de prensa, ¿no? Karelin López, Bruno Pacheco. Por ese lado, el Ministerio Público ya está actuando y sigue recabando información. Otro dato que nos suelta la nota de prensa informativa del Ministerio Público es que están pidiendo los videos, imágenes sin editar, del 19 de noviembre. ¿Por qué 19 de noviembre? Porque recientemente, nosotros se lo hemos informado, el abogado de Pedro Castillo, en un afán de demostrar que el mandatario, su patrocinado y la señora Karelin López, la lobista, no se habrían encontrado, mostró esos videos. Entonces el Ministerio Público le está pidiendo esos videos que él, sin querer, sin proponérselo, el abogado del presidente demostró que los tenía. Entonces la tienen que dar las imágenes del 19 de noviembre, imágenes sin editar, pero hay un tema también que nosotros ya lo hemos desarrollado y pueden buscar la información en la web de Perú 21. Es un pedido con obligación, es un pedido, si es que no cumple, tienen 4 días, es con una condición que les obliga, bajo apercibimiento. Ese es el término correcto. Muy bien, entonces ya están informados en extenso, por completo, con todos los detalles, amigos. Además, al respecto, la Contraloría
hoy ha dado una conferencia de prensa y el contralor Nelson Chac ha estimado de que se va a dar informes sobre las reuniones en Zarratea entre febrero y marzo. Así lo estimó Nelson Chac, quien señaló que las responsabilidades políticas están a manos del Congreso de la República. La Contraloría hace un trabajo netamente técnico y bastante extenso, además. El Contralor General de la República, Nelson Chac, estimó que entre los meses de febrero y marzo estarían emitiendo los informes correspondientes a las acciones que iniciaron para determinar si hubo alguna falta administrativa o irregularidad por las reuniones que el presidente Pedro Castillo sostuvo en Breña. Vamos a leer literalmente para poder nosotros también entender un poco más al Contralor. Dijo, está en proceso, en pleno proceso, y en los próximos días se va a comunicar a los pliegos de cargos porque creemos que hay una serie de irregularidades y tiene que haber responsabilidades administrativas. Y si es el caso, corresponda, se comprenderá la responsabilidad más política de los ministros a cargo del Congreso de la República. Imagino que en el transcurso del mes de febrero y marzo, a más tardar, deben salir ya los informes deslindando las responsabilidades administrativas y penales que correspondan a Grego. Muy bien, entonces esperemos la labor de la Contraloría General de la República. Dicho sea de paso, excelente que hace informes completos, ¿eh? La Contraloría tiene peritos y esperemos que ese informe, estoy segura, va a dar responsabilidades penales, como lo dijo también, si es que hubiera, el Contralor. Bien, cambiemos de tema. Amigos, los ministros están dando ruedas de prensa, donde están mostrando los avances de su sector, pero también en estos encuentros con los medios de comunicación, en los cuales también Perú 21 está presente, se le presenta cuestionamientos de interés, a lo cual hoy también Perú 21 le ha preguntado al doctor Aníbal Torres, ministro de Justicia, sobre el pedido que él ha hecho a la Contraloría para que revise la designación del Procurador General del Estado. El ministro de Justicia ha dicho lo siguiente, ya no tengo nada que ver con relación a Daniel Soria. El ministro dijo que será una entidad independiente como la Contraloría la que determine si cumple o no con los requisitos para ser el Procurador General. ¿Qué les parece si compartimos con ustedes fragmentos de la conferencia de prensa donde se le pidió al ministro de Justicia justamente eso? Sí, con el criterio de pedir a la Contraloría que revise la designación del Procurador General, porque no además pediría la revisión de Salaverry en Petroperú, entre otras cosas. Veamos la respuesta del ministro. Ministro, usted ha enviado un oficio a la Contraloría para que evalúe la designación del Procurador General Público. ¿Con ese mismo criterio usted pediría que también la Contraloría analice el nombramiento de Daniel Salaverry en Perú Petro? Ministro, la Contraloría, en caso de que dé luz verde a raíz de su solicitud de destituir al Procurador General del Estado, que a todas luces es una venganza política porque el Procurador ha denunciado al mandatario, ¿usted tiene ya el nombre de quién reemplazaría al Procurador? ¿Ha pensado en colocar en esa posición al Procurador Javier Pacheco o al ex Procurador Enco? Y por último, ministro, los últimos escándalos en los que ha estado envuelto el mandatario Pedro Castillo, ¿se le ha visto a usted más como defensor del presidente que como ministro de Justicia o defensor del Estado? La consulta, ¿esto le ha pedido al presidente, le ha pedido que usted actúe de esta forma? Por las respuestas, muchas gracias. Comienzo por lo último, ¿no? Yo no me he convertido en defensor del presidente de la República ante ningún tribunal. Yo he actuado, me he pronunciado sobre hechos que son de público conocimiento y por supuesto que he defendido al Ejecutivo, ¿no? Frente a la avalancha de críticas, algunas no sin ningún fundamento y que algunas están quedando ya desvirtuadas. Incluso en una de ellas ya se ha archivado una investigación, ¿no? De manera que esa es mi actuación conforme a ley y como ministro. Por supuesto que eso no le gusta, ¿no?, a un determinado sector de nuestra clase política, que ya sabemos qué finalidad persigue y que allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está pronunciando al respecto. O sea, no es una opinión solamente mía, hay opiniones internas y hay opiniones externas, ¿no?,
al respecto, ¿no? Que a quién voy a designar como procurador. No, yo no he pensado en designar a ningún procurador. Así como los medios de comunicación dicen que el señor no ha incurrido en ninguna infracción, qué sé yo, entonces pues tendrán que tener la plena seguridad de que la Contraloría General de la República no va a archivar esa comunicación que le he remitido. Lo va a archivar, va a declarar que han transcurrido 2 años y que por lo tanto ya no se debe investigar todos aquellos procesos que han transcurrido ya algunos años, ¿no? Determinará que ya no es de aplicación la ley penal, ¿no? Que dice que aceptar un cargo sin reunir los requisitos constituye delito. En fin, eso lo establecerá, ¿no? La Contraloría General de la República. Yo sobre ese asunto no tengo absolutamente nada que ver. Yo lo único que espero es la decisión del Congreso. A mí no me preocupa en lo absoluto la decisión del Congreso, ¿no? De manera que estoy de acuerdo con todo lo que haga el Congreso. La revisión de la designación. Muy bien, amigos. Entonces, ahora dice el ministro que está en manos de la Contraloría. Bien, vamos a revisar lo último que ha sucedido con Petroperú. Esto, además, que está siendo informado, contrastado, una cobertura especial por la Unidad de Investigación de Perú 21. Mire ahora lo que nos revela Perú 21. La empresa de Samir Abudaye volvió a ganar el contrato con Petroperú para la venta de biodiesel. Heaven Petroleum Operators presentó la mejor propuesta económica, informó la compañía estatal. Ustedes ven ahí en fotografía, es justamente el empresario Samir Abudaye quien representa la compañía mencionada. Volvieron a ganar el contrato para vender biodiesel a Petroperú a pesar de que hace un mes le anularon la licitación por el escándalo que provocaron las reuniones previas del representante de la empresa Samir Abudaye con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. El 23 de diciembre del 2021, Petroperú informó que se dejó sin efecto el acuerdo que demandaría 74 millones de dólares de inversión porque el proceso no contó con el aval de un notario público y por ello anunció una nueva convocatoria para cubrir la demanda del combustible. Vean ustedes ahora lo que sucede. Es increíble, ¿no? Bueno, tienen ahí la nota completa para revisar. Pero también respecto a Petroperú, hoy Perú 21 nos da una nueva información. Y es que otro asistente a la cita entre Pedro Castillo y Samir Abudaye también llegó a Petroperú. ¿De quién se trata? ¿Recuerdan que alguna vez les dije este nombre va a dar que hablar, es una pieza clave? Bueno, se trata justamente de él, Gregorio Sáenz Moya, promotor de aceite de palma, quien fue contratado para negocio a la medida de la empresa Heaven Petroleum Operators, ¿no? Ahí está la fotografía. La tuvo fácil. Sáenz se hizo conocido como representante de la Junta de Palma Aceitera del Perú, que además luego esta junta lo desmintieron, ¿no? Vamos a la información de nuestro compañero Álvaro Reyes de la Unidad de Investigación de Perú 21. En la reunión que protagonizaron el 18 de octubre del 2021, el presidente Pedro Castillo, el empresario Samir Abudayet, el gerente de Petroperú Hugo Chávez y la lobista Carolyn López, también estuvo presente otro personaje que había pasado desapercibido hasta el momento. Su nombre es Gregorio Sáenz Moya, un activo promotor de la producción y consumo de la palma aceitera. La fiscalía abrió investigación porque después de esa cita en Palacio con la compañía HPO, de Abudaye, cerró un contrato de 74 millones de dólares para proveer biodiesel a Petroperú, pero no fue la única que salió ganando, aunque por el escándalo se canceló el acuerdo comercial luego de ese encuentro. Gregorio Sáenz también consiguió empleo con la empresa estatal Petroperú, confirmó a este diario respondiendo a un pedido de acceso a la información que el economista fue contratado para brindar soporte a la gerencia de cadena de suministro, en otras palabras, para complementar el acuerdo entre HPBO
y Petroperú. Esta gerencia está a cargo de Muslain Abusada Sumar, quien logró ese cargo un día después del encuentro de la Casa de Pizarro. Miren ustedes, incluso la unidad de investigación nos pone la fecha, el 19 de octubre del 2021, según su propia hoja de vida. El contrato de Gregorio Sáenz duró poco más de un mes, el 11 de noviembre al 15 de diciembre, es decir, inició la fecha en que la empresa de Abu Dayé y Petroperú firmaron el contrato para la venta de biodiesel. La entidad no detalló el monto del pago adelantado porque se trataba de información confidencial. Esto es muy, muy relevante, amigos. ¿Por qué se desestimó su contrato? ¿Por qué ella no trabaja? Seguramente porque ahí ya sabíamos de los escándalos, ¿no? A revisar esta información. Se los recomiendo en nuestro portal web, en nuestro impreso también. Bien, de Petroperú vamos a pasar a Perupetro y hablaremos del nuevo presidente del directorio Perupetro. El ex premier Guido Bellido y hoy congresista de la República ha revelado que le propusieron a él nombrar a Daniel Salaverry en el directorio de Sedapal. El congresista dijo que él y otros miembros rechazaron el planteamiento porque no tenía perfil técnico ni político para este puesto. Pero dijo más, Guido Bellido, dijo lo siguiente: consideré que no tenía la experiencia técnica profesional y no tenía tampoco la seriedad, el trajinar en el campo político. Por esos dos elementos, cuando era el planteamiento para Sedapal, nosotros, no solo mi persona, los ministros que en ese momento me acompañaba, cuatro, indicábamos que no estábamos de acuerdo, ¿no? Lo desestimó Guido Bellido. Pero recordemos que Daniel Salaverry fue designado como presidente del directorio de Perupetro el fin de semana. Bien, a propósito, amigos, Perú 21 TV ha querido ampliar la información, ya que este cargo en realidad es vital, ¿no? Necesita muchísimos requerimientos, incluso estándares internacionales, en el perfil de quién ocupa ese lugar. Al respecto, hemos conversado con la presidenta de IPAE, Elena Coterno. Nuestra compañera Mayra Calderón dialogó para Perú 21 TV y la especialista dijo lo siguiente sobre Salaverry: no cumple ningún requisito y no debió ser nombrado. Veamos. Es lamentable, digamos, que se vengan haciendo nombramientos como los que se hacen, ¿no? Recordemos que ni bien, digamos, entró este gobierno, a los pocos días, ¿no?, luego de que hubo el nombramiento de los ministros, tanto Contraloría General de la República emitió un comunicado, ¿no?, haciendo ver pues que las personas tenían que cumplir los perfiles de los puestos, ser idóneas, y también la Defensoría del Pueblo le mandó al presidente una carta como de 3 páginas, haciendo pues también, resaltando la relevancia de que las personas, digamos, que ocupaban cargos públicos cumplieran con los requisitos. Y no solamente requisitos pues de conocimiento, de experiencia, sino de que una trayectoria en el combate, digamos, del terrorismo, ¿no?, el combate a la corrupción, ¿no?, totalmente gente ajena y que no tenga pues ninguna mancha de corrupción, y además pues comprometida con los derechos humanos, ¿no? Y en esas cartas efectivamente se hacía pues énfasis en que se estaban dando incumplimientos en el nombramiento de varios ministros, ¿no?, que como sabemos varios han tenido que salir, ¿no? Y lamentablemente es una práctica que se sigue dando, ¿no? No solamente es un problema a nivel de ministros y viceministros, ¿no?, sino que también a otros niveles, como estamos viendo, pues, hemos visto investigaciones periodísticas, tanto en el caso del Ministerio del Ambiente, como también en el caso del Ministerio de Energía y Minas. Y probablemente hay muchos más, ¿no? Y esto es lamentable porque si uno dice que el Estado, su misión es servir a los ciudadanos, pues necesitamos a los mejores, digamos, a personas idóneas para que dirijan las entidades públicas y se cumpla con esa promesa, con esa aspiración ciudadana de recibir buenos servicios públicos. Si no, es como condenar a la gente que depende del Estado a la fatalidad, a no recibir buena educación, a no recibir buena salud, a no recibir buenos servicios y no poder pues tener oportunidades para surgir, para llevar adelante su proyecto de vida. Entonces, en el caso particular que mencionas, ¿no?, lamentable, digamos, no cumple ningún requisito, no debió ser nombrado. Esperemos que haya un cambio, bien que la Contraloría esté interviniendo, digamos, y esperemos pues que no solamente ahí se hagan correcciones, no, también en todos lados. Muy bien, los expertos coinciden. Esta entrevista en exceso puede revisarla en nuestras plataformas
También hemos conversado con el exministro de Energía y Minas, con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él ha coincidido también con la entrevistada y ha dicho bastante claro lo siguiente, ha sido bastante frontal. Justamente al respecto de la designación de Daniel Salaverry, él ha dicho no califica, de lejos no califica. Veamos. Reuniones en inglés, en idioma inglés, los inversionistas plantean preguntas y los inversionistas quieren hablar con la más alta autoridad de Perú Petro. Entonces, cuando hablamos de los inversionistas, hablamos de gerentes o de presidentes de empresas que tienen grandes capitales y que están en esos sitios porque conocen de hidrocarburos. Entonces, asumen que las personas con las que van a hablar son personas que conocen también sobre el tema. Hasta ahora el Perú ha estado representado por personas que conocen sobre el tema y que han podido hablar en inglés, ¿no? Porque ese es el nivel de exigencias internacionales que tiene el mundo de hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ¿lo vamos a poder seguir haciendo así? Si hubiera que renegociar como siguiente tarea los contratos de Camisea, ¿bajo qué condiciones se van a renegociar los contratos? Ahora, en los contratos de petróleo hay una particularidad que es propia de las necesidades que tiene Perú Petro. Así como Perú Petro puede concursar los lotes, también tiene la potestad de negociarlos directamente. Y en esas negociaciones se fijan regalías, se fijan condiciones, se fijan una serie de acuerdos económicos. Yo me pregunto cómo negociaría ese tema donde lo que se están negociando son temas técnicos, donde no son solamente el tema de las cláusulas, o sea, uno tiene que entender el contrato para saber las cláusulas, dónde están y cuáles son las condiciones. Y tiene que entender también los temas técnicos de lo que se está hablando, cómo se puede negociar en ese. Daniel Salaverry sabrá inglés. Daniel Salaverry entenderá esas cláusulas, esos contratos. Lo que sabemos es que experiencia en el sector hidrocarburos no la tiene. Muy bien, cambiamos de tema. Vamos a ver salud. Amigos, le bajaron el dedo. ¿A quién? A Mario Carguapoma. No va más. Esta información también está contenida en nuestra web. Mario Carguapoma no va más en salud. Su reemplazo será Gino Dávila Herrera y se oficializará en el diario El Peruano en las próximas horas. Le bajaron el dedo Mario Carguapoma, quien se venía desempeñando como presidente ejecutivo de Esalud, no va más en la institución. Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo, quienes aseguran que en las próximas horas su salida será publicada en el diario oficial El Peruano. La resolución ya fue firmada por la ministra de Trabajo, aseguran las fuentes. El reemplazo sería también anunciado a la brevedad. Se trata de Gino José Carlos Dávila Herrera. El médico ocupaba hasta hace poco el cargo de gerente central de operaciones de Esalud. Recuerden también los cuestionamientos que ha tenido Mario Carguapoma en Esalud. Ustedes lo pueden repasar en esta nota web, ¿no? Desde la denuncia que tiene de la Procuraduría. Muy bien, vamos a terminar con la siguiente información. Ayer nos hemos ocupado bastante de este caso que consideramos un atentado, un mal precedente contra la libertad de expresión. Y es que a través de un pronunciamiento se han mostrado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en el Perú. Esto por el caso de Christopher Acosta y su casa editora. Se considera que la vigencia de la libertad de expresión está en peligro en el Perú. Un pronunciamiento se han recordado en los últimos años que diversos periodistas en el Perú vienen sufriendo la criminalización de su labor y los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, lo que constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia. Esto fue al pronunciarse sobre la sentencia de 2 años de prisión suspendida contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como cancha por el juez Raúl Jesús Vega del 30, juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bueno, varias instituciones han pronunciado en contra. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos, cerramos hasta ahí la información local. Yo espero que a estas alturas ustedes ya estén con todo el panorama completo. Vamos a cerrar el noticiero de hoy
Con esto que nos preocupa, nos avergüenza, además, de cómo es que han informado las agencias internacionales la intervención de la Fiscalía a la casa donde el presidente Castillo tuvo sus reuniones desde campaña y ha pedido los videos además. Ya está en todo el mundo, lamentablemente, esta información en los ojos del mundo, esto que proviene desde el Perú. Veamos. Investigación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por presuntas irregularidades en un proceso de licitación estatal. La Fiscalía peruana solicitó el martes videos de cámaras de seguridad de una casa en Lima donde Castillo se alojó durante su campaña electoral. Los funcionarios llegaron al domicilio en el distrito limeño de Breña, donde el mandatario habría sostenido reuniones con diversas personas y empresarios el 19 de noviembre de 2021. El operativo se realizó como parte de las investigaciones sobre la licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín, al norte de Perú, por un monto de unos 58 millones 100 mil dólares. Castillo es acusado de supuestamente haber intervenido indebida e indirectamente en el proceso, pero la investigación quedó suspendida hasta que Castillo culmine su mandato de 5 años en 2026. Ya que el presidente cuenta con inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal en Perú. En el caso estarían involucrados la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. 5 meses de gestión y ya estamos dando la vuelta al mundo con malas noticias. Nos vamos, amigos. Gracias por compartir con nosotros la información. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Permiso.